volverá a pistear. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esta segunda parte de la entrevista de Bad Gian en La Resistencia. Vamos a ver qué tal está. Para mí eso no es un perreo. Tú le dijiste, ¡sí! Sí, pues no, pues le dije... Perdón, para ti no es un perreo. No, para mí no es un perreo. Un perreo tiene que haber contacto. Vale, y él estaba... Descríbelo, describe la situación. Yo es que lo he visto en vídeo de Instagram, pero claro, tampoco estaba allí, claro. A ver, pues lo mismo que viste en realidad, o sea... Él tiene esa forma, o sea, él perreó, no fue nada personal. Ya, ya. Él perreó con todas las artistas y mujeres que se subían al escenario. Claro, pero eso no sé si es mejor o peor. Bueno, a mí me es indiferente, él que haga lo que quiera, ¿no? Ya, ya. Mientras no, quiero decir, mientras no sea en tu culo, claro. Ahora, cuando me tocaba a mí, pues exacto, pues... ¿Qué le dijiste? No le dije nada, pero si tenía el micro en la mano, o sea, ¡para! Cualquier cosa que dijera la escuchaba todo el mundo. A ver, ponerlo, pero a ver, era este vídeo, ¿no? También se lo acabo de guardar. Ese es el vídeo de la cucaracha, ¿no? ¿Dónde está el de Raúl Alojá? ¿Este? No, a mí que no me involucren, hay muchas nenas guapas por aquí. A ver, sí, es este, ¿no? Pero, hasta ahí todo normal, ¿no? Me toca que escandar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el rap que siga su fiesta. Oye, una huya a todas las mujeres. Bueno, niño, yo vengo aquí a trabajar. Os dejo con él que siga su fiesta. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Luego se comentó algo? Pero que él y yo somos amigos. Ya, ya, ya. Bueno, claro, sí, no lo sé. Sí. O sea, luego, pues él me preguntó, ¿todo bien? ¿Algún problema? ¿Todo correcto? ¿Estás cómoda? Y yo, sí, estoy súper cómoda, tranquilo. Simplemente no he querido perrear, en plan, no he querido perrear ahí en medio, en ese frío. Escenario, porque, mira, ¿sabes por qué? Adelante. Te hablo claro. Ok, adelante. Si yo perreo con ese hombre, queda igual, que no pasa nada, que yo puedo perrear con un amigo, ¿sabes? Por supuesto. Al día siguiente todo el mundo está... La nueva novia de Rauw Alejandro, no sé qué. Yo paso porque yo estoy solterísima. Claro, claro. La gente se ha puesto más contenta con esto todavía. No, como hoy en día ya cualquier cosa que hagas, pues ya te juntan con uno, te juntan con el claro, otro. Claro, pues... te hacen los memes, claro. Pero claro, eso te mete una presión porque igual tú estás en una discoteca, la gente ahora tiene móviles y tal, y te apetece perrear con un chaval que has conocido por allí o lo que sea, y claro, tienes que contenerte, tienes que citarle... No, no puedo. Perrear en una discoteca ya no es viable. Tienes que citarte ya en el hotel, ¿eh? O sea, perreo diferido en frío. Y con contrato de confidencialidad. Con contrato de, efectivamente, un NDA de esos. Lo enfría, el primer contacto lo enfría, claro. Si tú, el muchacho te viene... ¿Enfría? ¿Yo qué voy a enfriar? No, pero quiero decir que... Que si tienes que esto si sé de lo que hablas, que tú tienes que, te gusta un muchacho, él, tú le gustas a él, pero ves que te están grabando o tal y tienes que decirle, dame 6 minutos, vamos a quedar allí detrás del Capravo. Ahí te digo otro sitio y luego ya... Es diferente ligar con un altavoz Bluetooth en la habitación y ahí ya de cero, partimos de cero y... Sin problema, claro. Pues pero... que ya es diferente. En mi situación ahora en mi vida, pues ligar es diferente que antes. ¿Mejor o peor? Yo diría que mejor. ¿Por qué? Porque puedo elegir al que quiera. Ok, vale. No, vale, vale. Pero pensaba que ibas a decir, bueno, ahora peor, más coñazo, porque está toda la gente y mucha presión, pero no, ahora para ti salir a una discoteca es ir a una lonja. Es decir, sí, pues... Tal cual. A ver, aquí se atunda allí, está aprieto. Sí, así, por aquí, por allí. Bueno, enhorabuena, joder, la verdad es que... Vale, ¿quieres que pongamos...? Supongo que tenemos un tema tuyo o algo, ¿no? ¿Cuál tenemos? ¿Cuál? Perdió este culo. Perdió. Ah, perdió este culo, como... Ah, claro, vale, vale. Como ese chaval perdió este culo por no estar listo. ¿Alguien ha perdido ese culo últimamente y se ha arrepentido y te lo ha comunicado? No, lo escribí hace mucho tiempo. Vale, pero aparte de la canción...
como aparte de la canción. ¿Ha habido alguien últimamente que haya dejado pasar el tema y luego se haya arrepentido y tú hayas dicho? O sea, normalmente tú das segunda oportunidad en ese sentido. No. Para mí, cuando algo ya ha caducado, no se come. No se... Pero... Joder, pero si el mar está lleno de peces, ¿para qué te vas a...? ¿No? Pero los yogures te los puedes comer una semana después, que no pasa nada. Claro. Hay cosas que aguantan un tiempo. Sí, hombre, si está bien refrigerado. Ya, pero es que a veces la nevera le falta voltaje. Le falta potencia y ya gotea, claro, es verdad. Vale, cuando vale. Gotea ya... No. ¿Tenemos videoclip entonces? ¿Te perdió este culo? ¿Ok? No le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo. Buen tema, ¿eh? ¿Te gusta? Está bastante guapo, ¿eh? ¿Has tenido alguna cosa últimamente en plan que hayas tenido que mantener mucho el protocolo, algo tradicional, rollo, que te hayan invitado a una recepción en la Generalitat, que te hayan, ¿sabes? Algo así guapo como protocolario. Bueno, cuando me dieron el premio Los Reyes, pero el protocolo no sé si lo cumplí mucho. ¿Qué Reyes? ¿Cómo que qué Reyes? ¿Los Reyes? Sí, Los Reyes. ¿Del Dembow? Ojalá. Ojalá. ¿Los Reyes Reyes? Los Reyes Reyes. ¿Qué premio? Talento Joven Internacional de La Vanguardia. ¿Pero y lo concedían ellos? O sea, ¿pero y te lo entregaban ellos? Sí, creo que técnicamente sí. Técnicamente, te acordarás, si estaba ahí el Rey Felipe y la pues otra. Que había como varia gente importante en el escenario, entonces no recuerdo quién exactamente. Me lo dio el Rey el premio, sí. Pero que estaba Don Omar también, para que te... Ojalá. Pero de pronto está allí Don Omar y tú ya el Rey se te olvida, claro, pero... Sí, pues. Ah, ¿esto? Ojo, ah, pues sí, claro, el Rey, la Reina Virgen. Claro, ahí está. No. Pero... No recuerdo qué me estaba preguntando ahí, me estaba preguntando algo. ¿Qué te estaba diciendo el Rey? Es que no me acuerdo exactamente, no sé si me preguntó mi edad ahí. Creo que sí. ¿Cuántos años tienes, moza? Sí, bueno, moza no, pero... ¿Te gusta la música, eh? ¿Qué te dice? Claro, el Rey, yo creo... ¿Tú crees que el Rey Felipe, Leticia, igual sí le pegó? Hablemos con ella. Claro, el Rey Felipe no tiene pinta de consumir dembow y reggaetón, eh. A ver, no creo que ninguno de los dos se ponga perdido este culo, ¿sabes? La reina... Pero la reina fue muy... El Rey Juan Carlos sí que se ponía perdido este culo, ¿eh? El Rey Juan Carlos. Pero esto es igual. Ok, hasta ahí vamos a dejar esa partecita. Bueno, esto del gracias. Premio que había salido y todo. Además, ya ni se acordaba como tal que haya pasado. Suele pasar. Tiene ahí como que... Le pasó sí. Y ya está. Se le olvidó a lo mejor tal cual detalles de ese tipo de cosas. Pero... Le dieron el premio. Exacto. O sea... Están las imágenes, está sobre un video y todo. Ya está. Eso es lo más importante. Exacto. Eso es todo. Cosas, eso es todo. ¿Eh? Qué cool. Bien. A ver qué más pasa. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de ahora. Pueden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos seguir en nuestras redes sociales y ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Y así yo poder ver si terminaré cantando en escenario o terminaré volviendo para el barrio.